Hola a todos, me he escapado otra vez de la puñetera jaula. Y es que mi jefa me quiere callar para siempre, pero yo, en vista de que lleva unos cuantos vídeos infumables de estos de llorar, de cabrearse y muy truculentos, pues he dicho, vamos a meter aquí un poco la gambita y vamos a hablar de Leticia del País de las Maravillas. Porque claro, yo tengo entendido que tanto Leticia como la princesa Leonor tienen un gusto por unas lecturas un tanto, yo diría, que no les pegan. A una por pequeña, porque la princesa Leonor es aún una preadolescente, y a la otra, pues porque, tú me entiendes, o sea, una licenciada en periodismo que lo fue en su día, y que trabajó en periodismo, aunque evidentemente, como todos sabemos, esto de los periodistas es como súper, súper fancy. Pues resulta que nos hemos enterado que la reina Leticia, en estos últimos años, Feria del Libro de Madrid, que todos conocéis, que sobre todo los madrileños, que está haciendo en el famoso Parque del Retiro, pues resulta que doña Leticia se compró unos libros que dan miedo. Por ejemplo, le gusta leer a Nietzsche, porque si no leyera a Nietzsche no se los compraría. O es que a lo mejor solamente lo hace para la foto. Pero claro, hay que pensar que Nietzsche, Schopenhauer o filósofos así como un tanto existencialistas y un poquito heavies, pues no sé para qué le sirve. Porque al final termina haciéndose amigos de gente que está en la cárcel y diciendo perlas contra los españoles y sus colegas de exprofesión. Que, vamos, yo lo tengo entendido por mi jefa, que está todo el día cabrea con ese asunto. Por eso lo digo, no te creas, porque yo en mi mundo subterráneo la verdad es que pasan muy pocas cosas, sobre todo si me tienen atada al barrote de la mierda esa de jaula de los euros, del IKEA. Entonces, pero claro, yo me pregunto, porque eso sí que lo sé yo, que si la princesa y la reina leen a Lewis Carroll, el menda este que escribió el cuentecillo infumable de Alicia en el País de las Maravillas, porque yo no sé tú, pero a mí eso me da como miedo. O sea, yo soy una niña súper feliz y tontaina, voy por el campo y me sale un conejo con estas pintas, dando saltos, diciendo que tiene mucha prisa, que va a llegar tarde a una cita, y luego me meten un pifostio del que no sé por dónde tirar. Y claro, yo le he oído a mi jefa que el menda este, el Lewis Carroll este inglés, era un tipo un tanto perturbador. De hecho, Alicia era hermana de otras dos niñas con las que él tenía muchísima amistad. Claro, no se entiende. Y es que encima este señor, por lo visto, era fotógrafo y hacía fotos sobre todo a niñas. Es más, creo y tengo entendido, se le he visto a mi jefa en un recorte, que este hombre fue acusado de pedófilo y terminó sus días un poco como de aquella manera. O sea, no hay que ser muy lince para sospechar que la Inglaterra victoriana, pues bueno, o sea, el asunto de la pedofilia no es nuevo. Evidentemente, creo que los griegos y los romanos ya ejercían de estas cosas. En todas las civilizaciones ha habido pedófilos. Y le he oído a mi jefa que incluso en algunos países actualmente, como Bélgica, Francia, incluso la propia Inglaterra de Theresa May, pues están bastante familiarizados con la pedofilia. E incluso en Francia y en Bélgica han llegado a postularse los pedófilos en el propio parlamento. O sea, una cosa, digo yo, ¿lo sabrá la princesa de Asturias? Yo para mí que no. Pero claro, es que al final dices, en esto de las monarquías, aunque sea postiza, como en el caso de Leticia, porque proviene del pueblo llano, pues al final esta señora igual ha cogido como ciertos vicios o ciertas querencias, o simplemente es que vive en la inopia. Yo me creo que va a vivir en la inopia, porque a ella se le ve que no es feliz. O sea, no pertenece ya ni a una cosa ni otra, ni carne ni pescado, que dirían así vulgarmente. Pero yo insisto, Leticia en el País de las Maravillas quizás se parezca un poco a la protagonista Alicia del cuento Alicia en el País de las Maravillas. O a lo mejor la reina es ella, la reina que siempre terminaba diciendo ¡que le corten la cabeza, que le corten la cabeza! Fíjate que estoy pensando, si algún día, que no creo,
la reina Leticia apareciera con un modelito de esos extraños que se ponen, que muchas veces no sabes si es que ha tenido pesadillas esa noche o lleva 3 semanas con pesadillas, y se arranca con un vestido de estos de lentejuelas y el pelo todo para atrás, respirado, y los ojos como si saliera de una fiesta punk. Pero es que, claro, han llegado a decir que la princesa de Asturias se traga películas de Kurosawa. Y dices, no es posible, no me lo creo. Si esta niña de cine japonés es capaz de leer libros de Lewis Carroll. Y claro, si su madre, la reina Leticia del País de las Maravillas, no le explica convenientemente de qué va este nauseabundo cuento, por muy lírico que parezca, e incluso a veces existencialista, pues al final resulta que la pretendienta al trono español no sabe distinguir el MK Ultra de un cuento infantil. ¡Qué miedito! Creo que los griegos y los romanos ya ejercían de estas cosas. En todas las civilizaciones ha habido pedófilos. Y le he oído a mi jefa que incluso en algunos países actualmente, como Bélgica, Francia, incluso la propia Inglaterra de Theresa May, pues están bastante familiarizados con la pedofilia. E incluso en Francia y en Bélgica han llegado a postularse los pedófilos en el propio parlamento. O sea, una cosa, digo yo. ¿Lo sabrá la princesa de Asturias? Yo, para mí, que no. Pero claro, es que al final dices, en esto de las monarquías, aunque sea postiza, como en el caso de Leticia, porque proviene del pueblo llano, pues al final esta señora igual ha cogido como ciertos vicios o ciertas querencias, o simplemente es que vive la inopia. Yo me creo que va a vivir en la inopia, porque a ella se le ve que no es feliz. O sea, no pertenece ya a ni una. Y luego me meten un pifostio del que no sé por dónde tirar. Y claro, yo le he oído a mi jefa que el nena este, el Lewis Carroll este inglés, era un tipo un tanto perturbador. De hecho, Alicia era hermana de otras dos niñas con las que él tenía muchísima amistad. Claro, no se entiende. Y es que encima este señor, por lo visto, era fotógrafo. Y hacía fotos, sobre todo, a niñas. Es más, creo y tengo entendido, se lo he visto a mi jefa en un recorte, que este hombre fue acusado de pedófilo y terminó sus días un poco como de aquella manera. O sea, no hay que ser muy lince para sospechar que la Inglaterra victoriana, pues bueno, o sea, el asunto de la pedofilia no es nuevo. Evidentemente era adolescente, y a la otra, pues porque, tú me entiendes, o sea, una licenciada en periodismo que lo fue en su día y que trabajó en periodismo, aunque evidentemente, como todos sabemos, esto de los periodistas es como súper, súper fancy, pues resulta que nos hemos enterado que la reina Leticia en estos últimos años, Feria del Libro de Madrid, todos conocéis que, sobre todo los madrileños, que está haciendo en el famoso Parque del Retiro, pues resulta que doña Leticia se compró unos libros que dan miedo. Por ejemplo, le gusta leer a Nietzsche, porque si no leyera a Nietzsche no se los compraría. O es que a lo mejor solamente lo hace para la foto. Pero claro, hay que pensar que Nietzsche, Schopenhauer o filósofos así como un tanto existencialistas y un poquito heavies, pues no sepa qué le sirve. Porque al final termina haciéndose amigos de gente que está en la cárcel. Hola a todos, me he escapado otra vez de la puñetera jaula. Y es que mi jefa me quiere callar para siempre, pero yo, en vista de que lleva unos cuantos vídeos infumables de estos de llorar, de cabrearse y muy truculentos, pues he dicho, vamos a meter aquí un poco la gambita y vamos a hablar de Leticia del País de las Maravillas. Porque claro, yo tengo entendido que tanto Leticia como la princesa Leonor tienen un gusto por unas lecturas un tanto, yo diría, que no les pegan.
no despegan. A una, por pequeña, porque la princesa Leonor es aún una pe... y diciendo perlas contra los españoles y sus colegas de exprofesión, que, vamos, yo lo tengo entendido por mi jefa, que está todo el día cabrea con ese asunto. Por eso lo digo, no te creas, porque yo en mi mundo subterráneo la verdad es que pasan muy pocas cosas, sobre todo si me tienen atada al barrote de la mierda esa de jaula de los euros del IKEA. Entonces, pero claro, yo me pregunto, porque eso sí que lo sé yo, que si la princesa y la reina leen a Lewis Carroll, el menda ese que escribió el cuentecillo infumable de Alicia en el País de las Maravillas, porque yo no sé tú, pero a mí eso me da como miedo. O sea, yo soy una niña súper feliz y tontaina, voy por el campo y me sale un conejo con estas pintas, dando saltos, diciendo que tiene mucha prisa y que va a llegar tarde a una cita.